El cáncer destruye familias. El golpe que sufrieron Enrique Ponce y Ana Soria. Si hay algo de lo que ya no queda duda, es que Enrique Ponce y Ana Soria consolidaron su relación, la pareja logró superar muchos obstáculos y al día de hoy viven una tranquila vida en Almería, ciudad natal de la joven. Pero que ahora disfruten de la calma no quiere decir que estén alejados de las preocupaciones. Desde hace varias semanas son constantes los rumores de los problemas económicos que podría estar atravesando el torero, aunque no muchos le daban peso a esas informaciones, después que se diera a conocer que la finca La Cetrina está disponible para alquiler por 5.000 euros, las impresiones han ido cambiando. Sin embargo, las complicaciones no solo están en el presente de Enrique Ponce, sino también en el de su chica Ana Soria. Desde hace más de un año, la casa familiar de los Soria está a la venta por la importante suma de 700.000 euros, un costo que no es accesible para muchos, pero ellos no desisten ni consideran modificar el precio a pesar de que hasta ahora no han recibido ninguna oferta que les haga siquiera considerarlo. No es para menos que los padres de la estudiante de Derecho quieran semejante cantidad como apunto dado lo majestuoso que es el lugar. El chalet posee una extensión de 260 metros cuadrados que se distribuyen entre cuatro plantas. En la primera tiene una increíble entrada, una cocina amplia y un porche que tiene grandes dimensiones. Las habitaciones están en la primera y segunda planta. También hay acceso a una azotea que permite obtener las mejores vistas del lugar. Además, cuenta en el piso más bajo con un sótano ambientado completamente para disfrutar de los gratos momentos con familiares y amigos, de seguro, un espacio inevitable donde compartiría ocasiones amenas Enrique Ponce con el padre de Ana Soria, con quien se lleva de forma estupenda. Una residencia que está construida y distribuida de la forma más acertada y que cuenta con los mejores detalles en cuanto a calidad y lujos, por lo que solo pensar que consideren bajar el costo es prácticamente imposible. La inmobiliaria a cargo de la venta ha hecho lo que considera oportuno para convencer a posibles compradores, pero hasta ahora ha sido imposible.